luego de que un diario estatal publicara las intenciones del diputado federal panista por Baja California Sur, Francisco Pelayo Covarrubias, de presentar una iniciativa ante el Congreso de la Unión para sancionar las difamaciones en redes sociales. Las reacciones en las mismas no se hicieron esperar. Usuarios de Twitter criticaron la iniciativa del diputado federal, atacaron directamente al diputado, situación que pretende evitar. Calificaron la iniciativa y al diputado de retrógrado, mentiroso y soñador. En la nota publicada el pasado 5 de enero, Pelayo Covarrubias detalla que la iniciativa va a la par de su compañero de bancada, Javier Castelo. Cualquier gente en la cobardía, en el anonimato, te calumnie, te levante falsos, te haga pedazos. Lo que vamos a proponer, no sé exactamente cómo viene la propuesta del diputado Castelo, porque pues ahorita lo está manejando la permanente y nosotros estamos en receso. Pero por supuesto que creo que es algo que se debe legislar. Luego de los comentarios que el diputado calificó de ataques personales, el diputado publicó en su cuenta de Twitter que invita a los usuarios a leer bien lo que quiso decir. Lo cierto es que el diputado federal pretende en su iniciativa evitar el anonimato en las cuentas de correo electrónico y redes sociales. Según el diputado, se le dará certidumbre. Así se evitarán difamaciones que puedan derivar en otro tipo de delitos. Que para que te puedan abrir una cuenta de Facebook, de Twitter o de cualquier otro tipo de del mismo correo electrónico incluso, sea debidamente requisitado, necesario y obligatorio que se muestren identificaciones, que se le dé certidumbre a la pertenencia de cada espacio en la red. La propuesta, aún dijo, se está formulando y todavía no se presenta ante el Pleno. Sin embargo, se plantea que cada cuenta de redes sociales tenga nombre y apellido para así sancionar o denunciar en su caso. Que cada sitio, que cada correo, que cada Twitter tenga nombre y apellido. ¿Para qué? Para que el que se atreva a hacer acusaciones, bueno, pues dé la cara y lo haga de frente y no sea de una manera cobarde. Entonces, por supuesto que le vamos a echar muchas ganas, vamos a apoyarlo. Ese punto de acuerdo del diputado, y por supuesto que lo vamos a fortalecer porque yo es algo de lo que quiero proponer. Dijo que en ningún momento se pretende censurar o coartar la libertad de expresión. En este mismo sentido, Mega Noticias buscó expertos en el tema. La doctora en comunicación Gabriela Warketing se desempeña como investigadora académica y conductora del programa Agenda Pública que se transmite en Foro TV. Allí analizan temas sobre medios de comunicación. En su cuenta de Twitter, con más de 70.000 seguidores, se le pidió una opinión sobre esta iniciativa. Dijo que desconoce la iniciativa, pero mencionó que cualquier sanción en redes sociales puede ser considerada como una estupidez. Gabriel Camacho, Mega Noticias.